Ahora el 10 hay un festival que van a hacer ahí y yo voy a tocar ahí, creo que toco con Raffanelli, voy a tocar y con el Tano Marcielo, el más fuerte. Si queremos hacer el primer disco de Perfecto. Era un tipo muy divertido, ultra talentoso, porque lo que él tocaba no lo mostraban los discos, ¿viste? No. ¿Viste? Pero era cerrado en el sentido, ¿viste? El tipo que Rhythm and usaba Blues, blues. tocaba Rhythm and Blues así y cantaba en inglés, ¿viste? No, estoy perfecto con él. No, yo. Hay otro baterista, pero bajo. Sí. Muy talentoso. Sí, bueno, Papo también. Papo era un tipo que estaba permanentemente con la guitarra en la mano, ¿viste? Permanentemente. Y yo lo vi después, que lo comentaba hoy en el reportaje que hice acá, que cuando en el 91, viste que estaban de moda todos estos guitarristas, Bay, Satriani, La Folia, todos estos tipos impresionantes. Vos sabés que yo un día fui para la casa de él, a la tarde estaba como siempre, viste, así en patas, con el vidrio acá al lado, y viste, mirando el video de todo eso, todos los guitarristas. Rebobinaba y ponía, casi me iba a pasar bola. Y estaba así, viste, miraba. Pero después tocamos, qué sé, bueno, tocamos blues y rock nosotros, pero él también se informaba, viste, y agarraba la viola y practicaba toda la escala de vuelta, viste, la practicaba mirándola. Y ya tenía 42 años, viste. Es como dice, ves, este baterista, que no me acuerdo ahora, qué lástima, es un monstruo. Bueno, un músico, es un baterista, que después me acuerdo el nombre. Cuando yo vi el video él tenía 75 años. Y él decía, cuando le pregunté al periodista, maestro, ¿usted sigue estudiando? Por supuesto, dice. Sí. Era un animal, ¿viste? Luis Belson. Luis Belson. Un tipo que dicen que es el que hizo los dos bombos. Claro, Es el inventor de los dos bombos, que era amigo de Buddy Rich. Buddy Rich. Ese tipo. Que viste que en esa época era como el más comercial, el que salió era Jim Krupa, pero Buddy Rich era. No, Sí, tiene calidad. acá no era tan conocido en Latinoamérica, pero Porque Buddy ese Rich grupo era. este era medio galán, No sé ¿viste? si vieron videos en YouTube ahí de Buddy Rich. No, el uno y uno que tiene el chabón. Tienen que investigar esas cosas. Es una bestialidad. Es una Sí. bestialidad lo que tocaba. Vos sabés de que, yo viste, había leído de que Jim Krupa, se hicieron súper amigos ellos, eran totalmente distintos de estilos. Y Jim Krupa era como el rey del uno y uno, ¿viste? ¿No es cierto? Entonces él, viste, bueno, se esmeraba mucho para que hiciera un rulo perfecto. Y cuando lo vio tocar a Buddy Rich, viste, que hacía el 2 y 2, se quería matar. Dice, yo tengo tantos años practicando el 1 y 1. Dice, vos lo hacés con 2 y 2. Claro. Y se hicieron súper amigos los dos. Y Impresionante. este que te dije yo, Luis Belson, no sé si vive todavía, ojalá que sí. No sé. Viste, un baterista de jazz impresionante, Sí, ya clásico. fue. Ya se fue, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Sí, ya era grande y seguía tocando y seguía leyendo. Viste, yo vi el. ¿Quién es Marcelo Frankel? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo? Nos mandamos 2 millones de mensajes. Ahora te comento. Así que, bueno, yo creo que todo suma, ¿no es cierto? Yo, si me pongo a hablar, no sé, de baterista o de música, estoy horas, Sí. porque es hermoso, ¿viste? Cuando te encontrás con alguien, Totalmente. claro, charlar y compartir también, ¿no es cierto? A mí me encanta Antes todo eso. de tocar queríamos, nosotros Sí. estábamos comiendo y dijimos, está bueno charlar un poco, qué sé yo, porque si no, viste, la mayoría de las clínicas, hola. Y Sí, todo claro. chao, Y chao, se se va. va, ¿viste? Y es Entonces, está así. bueno. Sí, que pregunten también, los ¿Alguno chicos. conoce a Horacio Hernández, al negro? Sí, lo conozco yo. ¿Lo conoce? ¿Dónde es? ¿De dónde es? Es cubano. Ah, cubano. Es un tipazo y es un genio, un genio. Una vez tengo una anécdota tocando en Hamburgo, en Alemania, yo estaba con Al Jarreau y él estaba con Tito Puente. ¿Michel Camilo no? No, con. Era un all star, ¿viste? Era un bajista, Oscar Cartaya, Tito Puente, él, Steve Winwood, un tecladista británico que hace música pop, ¿viste? Que nada que ver ahí con el círculo ese de latinos, Claro. ¿viste? Pero amor, tocaba el Hammond aquí. Y Sí, el bueno. negro, no, impresionante. En un momento yo estaba atrás de él y me dice, ahora te voy a hacer la de la toalla para vos. Y
viste, tocando, me lo dijo. La toalla era que el chabón se secaba y con los dos bombos.